Good morning, Ángel. Good morning, teacher. Good morning, Jade. Good morning, Danica. Good morning, teacher. Good morning, Niker. Good morning. Por acá está Romina. Good morning. Good morning, Romina. Good morning. Good morning, Alex. Por aquí está Alex. Ok. Bueno. Me tardé otros 10 minutitos porque les estaba explicando a sus compañeritos de cuarto. Ahorita estaba con sus compañeros de cuarto. Very well. Thank you, Danica. Les estaba explicando a sus compañeritos de cuarto lo del examen porque el, la próxima semana tenemos un pequeño examen. Oh, no se preocupen. A ustedes también les voy a explicar al ratito. ¿Okay? Además, no pasa nada. Cuando escuchamos la palabra examen, así como que, ah, no. No, please, teacher, no. Pero no, no es para tanto. Ustedes relajados, you. Relajado. Ustedes tranquilos, relax. Me ok. Bueno, vamos a ver. Primero eh, vamos a empezar con la clase del día de hoy y después les explico lo del examen para la próxima semana. Fíjense bien. Les voy a compartir mi pantalla. A ver si la pueden ver. Ahí va, ¿eh? One, two. ¿Sí la ven? Muevan su cabecita, díganme si sí la ven. Ok, perfecto. Thank you very much. Vamos a hacerla un poquito más grande. Aquí está. Bueno, vamos a empezar saludándonos, ¿verdad? como siempre. A ver, Hans. Hello, my friends. Hello, my friends. Hello, my friends. It's time to say hello. Good morning, everybody. Me da gusto verlos. It's nice to see you one more time. Fíjense bien. Primero, necesito que recordemos los días de la semana. Eh, ya los habíamos practicado desde el primer año y los poníamos en, en la fecha, ¿no? Ahí en el pizarrón. Eh, tenemos, por ejemplo, lunes, ¿no? Monday. Martes, Tuesday. Miércoles, Wednesday. Jueves, Thursday. Viernes, Friday. Sábado, Saturday. Y domingo, Sunday. Bueno, el día de hoy vamos a repasar esos días de la semana primero, pero con una canción, con la siguiente canción. Nos va, vamos a ver a la señora gallina diciendo las palabras, las, los días de la semana, en una canción primero lento y luego rápido, ¿no? Slow and then faster, 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 faster. Okay. Entonces, primero ponemos atención, la escuchamos para que vean la pronunciación y después la cantamos todos juntos. So, empezamos. One, two, three. Kids, here is a fun song to help you learn the days of the week. Mother Hen is going to sing it for us. Let's listen. My Ok. Ready. ¿Están listos? Ok. Primero vamos a hacerlo un poquito lento. Después lo vamos a hacer rápido. Así como lo hizo mamá gallina. Ajá, la señora gallina. Para eso lo vamos a practicar primero. Empezamos. Dice así. One. Two. Three. Repitan después de mí, repeat after me. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. Friday. Saturday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Saturday. Sunday. Sunday. Okay. Sunday. Otra vez. Lento. Monday. Monday. monday tuesday, tuesday. tuesday. wednesday, wednesday. wednesday. Thursday. Thursday. thursday friday friday saturday, saturday. Sunday. 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 sunday the days of the week, and week. the days of the week, and week. okay ahora, faster rapido Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. The days of the week. Okay. Y ahora más, más rápido. Así como lo dice la gallina. One, two, three. Monday, Wednesday, Wednesday Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Okay. Listos? Ahí va, ¿eh? One, One. Two, three. <laughs> Hi kids Here is a fun song to help you learn the days of the week. Mother Hen is going to sing it for us. Let's listen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday Sunday, Sunday, the days of the week. Now, repeat after Mother Hen. Here we go. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday. Well done! Huh. Now, let's try it really loud! Ay, hasta se, fue, hasta se nos va el aire, ¿verdad? Un poquito. Ok, ¿qué tal? Entonces, el día de hoy, esta es pregunta para Iker. En inglés, hoy es martes. ¿En inglés qué día es hoy? Es el segundo que escuchaste. ¿Sí te acuerdas? Mira, te los voy a repetir, fíjate, te los voy a repetir. Eh, va a ser el segundo, ¿eh? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. A ver, ¿sí escuchaste el segundo? Tuesday. Muy bien, es el día de hoy. Today is Tuesday. Muy bien. En inglés es Tuesday, el día de hoy. Martes. Perfecto. Ok, sigamos. Let's continue with the class. Este es el tema del día de hoy. Se llama Actions in the Classroom. Vamos a ver algunas acciones, algunos verbos en el salón de clases. Y para esto voy a contarles una pequeña historia. Primero, this is the story. Teacher Bear and Teddy Bear. Hay dos personajes en esta historia está la maestra, maestra osita. la maestra ajá, la maestra Osito y el osito teddy ok que es el alumno is the student and the teacher bear ok vamos a ver primero la historia y después vemos qué acciones aparecieron en esta pequeña historia en this short story about the teacher bear and the teddy bear Let's start. Bueno, un día estaba la maestra en su salón y de repente llegó el osito Teddy. Y entonces la maestra le dice, Hello, Teddy. Hello, teacher. ¿Ready for the class? Yes, of course. Great, come in. Ok. Primero le dice la teacher, hola Teddy. Y Teddy le dice, hola teacher. Y la maestra le dice, ¿estás listo para la clase? ¿Ready for the class? Y Teddy le contesta, yes, of course. Claro que sí. Y le dice la teacher, great. Come in. Fabuloso. Entra. Pásale. Pásale al salón. Great. Come in. Vamos a ver qué sigue en la historia. Yes, teacher. Sit down, please. Yes, teacher. Ok. Después de que lo invita a pasar al salón, la maestra le dice. Sit down, please. Y el osito le dice: Yes, teacher. ¿Alguien sabe qué es sit Town? ¿Sí se acuerdan cuando estábamos en el salón que yo les decía sit down? A ver, Alex. Muy bien. Toma asiento. Siéntate. Muy bien. Así es, Jade. Siéntate. Toma asiento. Ok. Vamos a seguir con la historia. Ahí en el salón de clases. Después la teacher le dice, open your book please. Yes teacher, ¿qué le está pidiendo Jade a losito Teddy, perdón, a losito Teddy? ¿Qué le está pidiendo la maestra? Le dice, open your book, open your book please, por favor, que habrá qué. Open your book. Abre, abre tu libro. Yes, abre tu libro, por favor. Y el osito Teddy le dice, Yes, teacher. Ok, y abre su libro. Y después la maestra le dice, Take a crayon and write your name, please. Teacher, teacher, I did it. Le dice la maestra, Por favor, Teddy. Toma un crayón, una crayola y escribe tu nombre, por favor. Y le dice el osito Teddy. Maestra, maestra, ya lo hice. Teacher, teacher, I did it. Ya lo hice. Ok. Y le dice la maestra. Very good, Teddy Bear. You can close your. Hoop, stand up and go play go to play with your friends. Le dice muy bien osito Teddy. Tú puedes cerrar tu libro. You can close your book. Stand up. Te puedes poner de pie. And go to play with your friends. Y te puedes ir a jugar con tus amigos. Le dice el osito Teddy. Dice el osito Teddy. Thanks, teacher. See you later. Gracias, teacher. Nos vemos después. See you later. Goodbye, Teddy. OK. Santi, ¿qué te pareció la historia? Bien. OK. Algunas instrucciones que le dio la maestra que te acuerdes. Sí. A ver, dímela. Si están, Sit están down, grandes. stand up, siéntate, levántate. ¿Qué otra? Eh, toma un crayón. Ajá, take a crayon, toma un, una crayola. Este, ¿te acuerdas cómo abrir, cerrar el libro? Sí. Notebook. Ajá, puede ser libreta, ¿no? Notebook o libro, book. Open your book or your close book. your book, ¿no? ¿Y cómo lo invita a pasar? ¿Cómo le dice? Pásale, pásale. ¿Cómo le dice? Come in. Come in, come in. Perfect. Muy bien. Gracias, Santi. Vamos a ver las acciones que nos acaba de decir Santi pero ahora por separado. Fíjense bien, eh. Pongan atención. Pay attention, please. This is the first one. Vean el dibujo. Cuando estamos en la puerta y pedimos permiso para entrar. Jade, ¿te acuerdas? Algunos de ustedes cuando llegan en la escuela me dicen, "Teacher, may I come in?" y yo les contesto Of course. Y les digo, ¿cómo se dice? Pásale, pásale. Si ¿Sí te acuerdas o no. Come in. Muy bien, a ver, Alex, ¿cómo? Come in. Come in. Así, come in. Se las voy a poner aquí en la pantalla. Así se dice. Come in, pásale, come in. Ok. Esa es la primera acción. Come in. Adelante, pásate. Ahora, ¿cómo se dice? Toma asiento, siéntate. A ver, Danica. Sí. Sit down, sit down, sit down, please. Sit Toma asiento, please. Sí, siéntate, sit down. Ok, a ver, vamos con. Giselle. A, take a tick. O oh, take a seat. Esa es otra forma, ¿no? Toma asiento. Take a seat or sit down. Ahora, Giselle. Lo opuesto. Levántate. ¿Cómo se dice levántate? How do you say levántate? Aquí está, mira. ¿Está yes. Stand up. Stand up. Levántate, eso es lo opuesto, ¿no? Ahora sí, levantarse de tu asiento. Ángel. La siguiente es para ti. Open your book. ¿Qué te estoy pidiendo? Open your Abre book. Abre tu libro. Así es. Abre tu libro. Abre tu libro. Thank you very much. Open your book. Abre tu libro. Lo opuesto, Iker. Cuando yo te pido, close your book. Cierra tu cuaderno. Ajá. Cierra tu cuaderno, tu libro. Close your book or close your notebook. Cierra tu cuaderno, tu libro. Perfect. Next. Danica. Take a crayon. crayon. Yes. Toma un crayón, take a crayon. Y puedo ponerle un color, ¿no? Puedo decirles, take a red crayon, take a blue crayon, take a brown crayon, etc. Excelente. Muy bien. Esta es la actividad de esta semana, chicos. Van a tener del lado izquierdo todas las instrucciones que ahorita ustedes me ayudaron a saber como se dicen en inglés, y del lado derecho tienen la imagen. Vamos a hacerlo todos juntos. A ver, vamos a ver. Ángel, la primera es para Ángel. Es stand up. Stand up. ¿Con qué imagen de estas que tengo a la derecha tengo que unir stand up? A ver Ángel, vamos a darle la oportunidad a Ángel que nos diga, ¿con qué imagen? Con la del niño que está en la puerta, con el libro cerrado. Con el osito, Andriba. Con este osito que se va a levantar, ¿no? Está sentado y a lo mejor se va a parar. A ver, vamos a ver si está bien Ángel. A ver. Yes, excelente. Así lo van a unir de tarea, con diferentes colores, para que se diferencie qué frase va con qué imagen. Para que no se revuelva. La siguiente es para Iker Damián. Ya nos dijo Ángel: stand up es levantarse. A ti te toca lo contrario. Sit down. Sit down. ¿Qué imágenes? Ajá. ¿Y con qué dibujito lo tengo que unir de estos? La del perrito con la flecha. Yes. Muy bien, Iker. Con el perrito que está con la flecha hacia abajo, que significa down. Sit down. Ahí está. Miren, ya le puse otro color. Seguimos, Alix. Take a crayon. Con el que está agarrando la crayola. Yes. Ahí está. Le puse color red. Take a crayon. Ustedes pueden ponerle los colores que ustedes quieran. ¿eh? Giselle. Next. Come in. Come in. Comín. ¿Qué dibujito es? Pásale. De... Pásale. ¿Cuál es? ¿Cuál de estos es? El primero. es el del niñito que está ahí en la puerta. Comín. Y ya le estoy diciendo que pase. Muy bien. Danica. Open your book. Abre tu libro. Yes, ¿cuál sería? Con el libro que yes. está abierto. Que está abierto, muy bien. Ahí está. Open your book. Santiago, el opuesto. Close your book. Ya se Cierra tu libro. Cierra tu libro. Es este, ¿no? El del libro cerrado. Yes. Ya ven. Miren, yo le puse de diferentes colores, como se atraviesen todos, todas las flechas se atraviesan, para que no nos confundamos. Así ustedes lo hacen de tarea. Utilicen varios colores para que se vea qué frase va con qué imagen. ¿Ok? Bueno, esta es la actividad de esta semana. Ahora, fíjense, esta es. Aquí la tenemos. Les puse los días de la semana. Aquí está. Y la actividad 1 dice así. Watch the song of the days of the week and sing it. Van a ver el video otra vez. Aquí les puse el link. Y la van a cantar. ¿eh? Tienen que practicar el inglés. Este, se tiene que practicar y practicar y cantar y cantar. De muchos de ustedes luego yo les ponía canciones en el salón de inglés y se las sabían, las cantaban, ¿no? Por ejemplo la de Hello, Goodbye de The Beatles, la cantaban así todos, todos parejitos, ¿no? You say yes, I say no, you say yes, and I say no, go, go. Y todos cantaban. Bueno, esa es una forma de cómo ustedes pueden ir aprendiendo inglés. Entonces, los días de la semana, aquí se los puse, de lunes a domingo, ven el video y cantan la canción, la que cantamos todos juntos ese ratito. Primero lento y luego rápido, rápido, rápido. ¿Sale? Luego la actividad número dos dice así. Match the instructions with the correct image. Van a unir las instrucciones con las imágenes que le correspondan. ¿Ok? Eso ya. Lo hicimos ahorita todos juntos. Eso es la tarea de esta semana. Y la próxima semana tenemos examen de inglés. English exam. Y ya vi sus caritas así de, oh, oh my god. No se espanten. ¿Cómo voy a hacer el examen? Les voy a dar un tip. Vean. Este es su classroom. Vamos a contar cuántas actividades llevamos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 actividades. Llevamos 9 actividades. Fíjense bien, la primera actividad es la de Signals in the Zoo, las señales en el zoológico. Esa fue la primera. La segunda es how can i greet? ¿Cómo puedo saludar los diferentes saludos que tenemos en inglés? Good morning, good afternoon, good evening, good night, hello, hi. Esa es la segunda. La tercera es courtesy, las frases de cortesía. Cuando tenemos hambre, I'm hungry. Can you give me my breakfast, please? Yes. Esa es la tercera. La cuarta es I'm hungry. La de tengo hambre. La quinta, nice to meet you. ¿Cómo nos podemos presentar con alguien que apenas conocimos por primera vez? La sexta, traffic signs. Las señales de tráfico. Que vimos muchas señales que podemos encontrar. En la calle. Esa es la 6, number 6. La número 7 es parts of the body, las partes del cuerpo. Shoulders, hands, head, knees, toes, etc. Esa es la 7. La número 8 es my face, las partes de mi carita, la que vimos hace 8 días. Y la número nueve es la del día de hoy, las acciones en el salón de clases, actions in the classroom. Son nueve en total. ¿Qué es lo que voy a hacer en el examen? En el examen voy a elegir una, nada más una pregunta de cada una. Y a lo mejor en las partes del cuerpo que vimos más o en las partes de la cara que vimos más palabras, voy a elegir dos para que sean 10 preguntas en total. Nada más va a tener 10 preguntitas el examen. Yo voy a hacer el examen y les voy a mandar una liga ahí en su Classroom. Les voy a mandar la liga y entonces sus papás o quien les ayude a ella a conectarse en Zoom, le van a dar nada más clic en esa liga. Y van a contestar el examen. Las 10 preguntas van a ser de opción múltiple. ¿Eso qué quiere decir? Ah, va a venir la pregunta y van a venir dos, tres o cuatro opciones para contestar. Y ustedes van a elegir la respuesta correcta. Y luego se pasan a la pregunta número dos, la número tres y así hasta que acaben las 10. Nada más 10 preguntas les voy a poner para que no esté tan largo el examen. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo, mis queridos estudiantes, my dear students, se ponen a estudiar, ¿eh? a repasar, repasar lo que ya vimos. Ahí tienen ya sus hojas. Bueno, nos despedimos. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. It's time. To say goodbye. Me dio gusto verlos. Cuídense mucho. Cuiden mucho a su familia. Take care. See you. Bye, maestro. Bye. Bye, teacher. Bye, maestro. Bye. Bye, See you later. Bye.